Alejandro Felipe Flores tenía apenas cinco años cuando el éxito y la popularidad lo sorprendieron de golpe gracias a su protagónico en la exitosa telenovela Amarte así, frijolito, historia que grabó en Argentina en 2005 junto a la actriz mexicana Lidzi, quien daba vida a su mamá. Era muy divertido ver personas de todas las edades corriendo detrás de mí cuando viajaba para pedirme autógrafos, tocarme, sacarse fotos conmigo. Recuerda el ahora actor de 19 años a People en español de su participación en este melodrama que dio la vuelta al mundo. Lo que pocos saben, sin embargo, es que el personaje en un principio no estaba destinado para él, ya que cuando se presentó al casting buscaban a un niño mayor. Al principio querían a un niño de 11 años y yo tenía 5, nada que ver con la edad, por lo que me negaron la prueba, pero les dije que mi representante me... Había mandado y que por eso no fui al cine esa tarde, así que me la hicieron y me fue tan bien que bajaron la edad de frijolito a seis años, cuenta. Aunque han transcurrido catorce años desde que le diera vida a este inolvidable personaje, Alejandro Felipe recuerda como si fuera ayer cada detalle y anécdota de su participación en esta telenovela. Lo disfrutaba mucho, estar muchas horas en los foros era divertido porque estaba con mis amigos actores mucho tiempo, además la producción me trataba como rey. Era como un juego para mí, pero el cual debía hacerlo bien y con disciplina, y la recompensa era grande, todos en la calle me saludaban y querían jugar conmigo, rememora. Hoy el actor echa la vista atrás y repasa en exclusiva con People en español ese inolvidable capítulo de su vida que lo llevó a conocer el éxito a una edad temprana. Y nos cuenta cómo es su vida ahora y sus planes a corto plazo, ya que además de seguir actuando se encuentra probando suerte en el mundo de la música. Cuál es el primer recuerdo que se te viene a la mente sobre la telenovela Los amigos que hice en Argentina donde grabamos la telenovela Los cuyos roedores que me regaló la producción. te frijo. Y lito así les puse y que salieron en las grabaciones como Alfredo, los juegos entre escena y escena con mis compañeros actores y los viajes por aquellos sitios tan bonitos de Argentina. ¿Cómo llegó este proyecto a tu vida? Hice un casting, pero al principio querían a un niño de 11 años para Frijolito y yo tenía 5, nada que ver la edad por lo que me negaron la prueba, pero... Les dije que mi representante me había mandado y que por eso no fui al cine esa tarde, así que me la hicieron y me fue tan bien que bajaron la edad de Frijolito a 6 años. Dice el dicho, cuando es para ti, aunque te quites, y así sucedió, de once años, Frijolito quedó de cinco que era mi edad cuando hice el casting. La popularidad te llegó siendo muy pequeño, ¿cómo viviste esa fama tan repentina? Era muy divertido ver personas de todas las edades corriendo detrás de mí cuando viajaba para pedirme autógrafos, tocarme, sacarse fotos conmigo, etc. De pronto estaba comiendo en restaurantes y llegaban a tomarse fotos y pedirme autógrafos, no me daba coraje, al contrario, era un buen pretexto para dejar de comer, risas. Yo aún no sabía leer ni escribir, así que les hacía caritas felices y mi nombre, Alex, si lo sabía poner. Recuerdo que siempre me gustó que la gente me siguiera porque, aunque estaba muy chiquito, me daba cuenta de que me seguían por el empeño que ponía en aprenderme los parlamentos, de frijolito y ponerle filín, como decía yo en ese entonces, risas y el venir hacia mí significaba que lo estaba haciendo bien y me sentía muy querido por todos. Qué tan difícil era para un niño de cinco años aprenderse tantos libretos y actuar durante horas. Nunca fue difícil para mí, lo disfrutaba mucho. Mi mamá me leía los libretos porque yo aún no leía, los memorizaba y no era problema porque tengo buena memoria gracias a Dios. Y el estar muchas horas en los foros era divertido porque estaba con mis amigos actores mucho tiempo. Resultaba mejor que estar solo en la casa que me pusieron en Buenos Aires con mi mamá porque mi hermana y mi papá se quedaron en México, aunque yo tenía todas las escenas cada día y dulce. Día otoño, siempre terminaban antes que yo, la pasaba muy bien porque la producción me trataba como rey, era como un juego para mí, pero el cual debía hacerlo bien y con disciplina, y la recompensa era grande, todos en la calle me saludaban y querían jugar conmigo. ¿Sigues manteniendo contacto con el elenco? Sí, más con Litsi y también con Mariana, dulce, ¿cómo es tu relación actual con Litsi? Excelente, la amistad sigue. Nos queremos y ese cariño perdura a pesar de la distancia por nuestros compromisos. que fue lo mejor de haber sido niño actor, conocer a muchísima gente de tantos lugares, no solo de México, tener muchos amigos y también muchas niñas que querían ser mis novias, risas, conocer países y lo mejor de todo, que en esos países tan lejanos de mi México, la gente me reconocía y me demostraban mucho cariño. Suscríbete a nuestro boletín y lo peor, creo que tuve que sacrificar muchas horas de juego con mis amigos del kinder por estar en los foros, dejar de ver por mucho tiempo a la familia y amigos mexicanos, pero lo compensaba con mis nuevos amigos de diferentes lados. ¿Qué has estado haciendo en los últimos años? No he dejado de actuar. Estoy feliz de haber interpretado a Juan Gabriel en su etapa adolescente cuando él estaba vivo aún, ya que él me eligió para interpretar su vida a esa edad, entre muchas otras novelas, series, películas. También juego fútbol, quería dedicarme de manera profesional a esto también, pero se me complicó ir a los torneos cuando estaba grabando, así que ahora sigo jugando pero amateur. Desde el año pasado formé un grupo musical llamado Cali Cantamos Reggaeton y hemos tenido presentaciones, ya tenemos cinco sencillos y tenemos varios views en YouTube. Es otra faceta que me gusta mucho y le estoy echando muchas ganas aunque no dejo la actuación. ¿Cómo es tu vida ahora? Estudio la preparatoria abierta. Cuando tengo tiempo que no estoy grabando o no tengo ensayos con mi grupo musical, voy al parque a jugar fútbol con mis amigos. He estado en algunos clubes, el Toluca me habló para sus fuerzas básicas, pero preferí mi carrera artística, Las Chivas, Cruz Azul, etc. Como te defines, soy un joven muy amiguero, amante del fútbol y los escenarios, leal, sincero. Me gustan las fiestas, los deportes, me encanta escuchar música y leer. ¿Cuáles son tus proyectos futuros? Ahorita quiero echarle todos los kilos a Cali, mi grupo musical, estamos comenzando así que es cuando más dedicación necesita. Sin embargo, tengo en puerta proyectos en televisión como actor y si Dios me lo permite, los voy a realizar.